pues sí, ya ha entrado la vara de mando, igual que lo hacemos todos los años. Y bueno, pues una satisfacción más, ¿no? Tener dos días de fiesta que pasan a mandar a esta nueva corporación, pues esto ya es ya la festividad que tenemos ya, cada día crece esta fiesta, porque cada día son más las mujeres que vienen de vecinas de aquí de Cretas y otras que están viviendo en otras localidades, pues para acompañar a las nuevas corporaciones, pues a esta festividad, ¿no? Pues que dura pues desde ayer que empezamos, y la verdad pues que da gusto. A vosotros como alcaldesa de la fiesta de Santa Águeda. Esta junta termina hoy su mandato, con pena por lo deprisa que ha pasado el tiempo, pero también con alegría por lo mucho que hemos disfrutado organizando actividades. Pues la experiencia es muy positiva, desde luego. Ya era la segunda vez que salía de Santa Águeda, porque ya en el 94 ya lo fui, pero pues como cada dos años se va renovando la junta y ya falta gente, pues nos toca repetir, y con mucho gusto. Una experiencia pues formidable, porque nos llevamos muy bien, nos conocemos más, somos más amigas, lo haces todo por el pueblo y bueno, es una fiesta especial. Pues muy bien, por la noche, bueno, el sábado por la noche hacemos cena, luego pues fiesta, orquesta y disco móvil, y ahora por la mañana pues ahora misa, y luego ahora vaquillas, y luego comida, todas las mujeres juntas. Bueno, pues se vive bastante intensamente, porque es una fiesta que ya lleva muchos años, y la gente, es una fiesta que le gusta y todos colaboran. Anoche mismo tuvimos un montón de gente en el pabellón, que hicimos una cena de bocatas de chorizo y tal, y después baile. Pues muy bien, es la segunda vez ya que formamos una corporación con diferentes compañeras, y esta vez ya fue toda la pandilla de las amigas, y bueno, genial. La primera vez fue estupendo, pero esta, como somos todas amigas, imagínate, el rollo buenísimo. Bueno, durante todo el año más que nada es hacer algo para sacar dinero, hacer cosas para sacar dinero, porque claro, es un pueblo muy pequeño y nos tenemos que inventar algo para no tener que a la gente que tenga que pagar tanto. Pagamos una cuota, las mujeres que se apuntan pagan una cuota, pero nosotras durante el año hacemos cosas para este año, por ejemplo, en la Feria del Vino vendíamos montaditos allí, y bueno, con esto nosotros este año ya nos hemos salvado bien, nos ha ido muy bien, y fuimos a la Feria de Valjonquera también.